Habemus presupuesto. En una discusión que se llevó toda la noche, diputados aprobaron los gastos del gobierno federal para el año entrante. Metro A5. Está en manos de los usuarios en la capital del país si aceptan o no el aumento a 5 pesos el boleto del metro. El Buen Fin. A partir de esta medianoche, inicia la tercera edición de descuentos en comercios y servicios que busca reactivar el consumo interno. Acusados de peculado. La Procuraduría de Morelos detuvo al expresidente municipal de Tlayacapan y a su ex tesorera por desvíos de recursos públicos. Al final. Hace 11 años, el grupo norteamericano Linkin Park recibió premios por su álbum Teoría Híbrida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este jueves ya. ¡Qué rico jueves! Es el previernes o el viernes chiquito. Un saludo a ustedes que nos acompañan a través de Canal 8, allá en Guadalajara, Jalisco. Ya huele a puente, ¿no? Como que todos estamos un poquito más relajados, una semana con muchas noticias. Y para cerrar con broche de oro, pues el gobierno federal recibe un muy buen presupuesto, bastante amable. Se vieron los diputados al aprobar el presupuesto de egresos 2014 durante la madrugada. Eso sí, dicen que es el más importante, el más grande que se ha dado en la historia de nuestro país. Dicen que va a detonar el crecimiento, la inversión, aunque no hablaron mucho de la construcción de las vías ferroviarias como se había anunciado en un principio de la administración. Vamos a ver cómo le va al presidente. Además, recortes importantísimos a la CONADE, al deporte en este país, porque como hay tantos patrocinios, pues no hace falta ponerle por parte del sector oficial. Y bueno, los diputados trabajaron tanto y hasta tan tarde que dicen adiós, regresan hasta el próximo miércoles a chambear. A las 6 de la mañana con 40 minutos de este jueves, fue aprobado el presupuesto de egresos para el 2014. Tras una sesión de poco más de 9 horas, en las que se desahogaron alrededor de 70 reservas. Aprobado en lo general y en lo particular, el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Son 4,476,225.8 millones de pesos. 12,728.4 millones menos de lo que propuso el Ejecutivo y 8.8% superior al de 2013. Es el resultado de deliberaciones realizadas en reuniones plurales que tuvimos para analizar de un total de 33,143 peticiones de recursos provenientes de toda la República, las cuales sumaron un monto de 989,241 millones de pesos. Las dependencias a las que se les otorgó mayores recursos: Secretaría de Educación, 292,548 millones de pesos; Salud, 130,264 millones; Comunicaciones y Transportes, 118,832 millones; y Desarrollo Social, 111,211 millones. En materia de seguridad social, se fortalece la protección de los derechos de las personas mayores de 65 años con el programa de pensiones para adultos mayores, el seguro de vida para jefas de familia, y aumentan los recursos para la prevención y atención de la obesidad y la diabetes. Le redujeron el gasto al IFE, Pemex, CFE y a la Secretaría de Energía. El dictamen incluyó una partida extra de 7,000 millones para atender los daños causados por Ingrid y Manuel en Guerrero. Se añadió un fondo para el sur-sureste de 500 millones de pesos. Para la implementación del sistema de justicia penal en los estados asignaron 5,000 millones. El Distrito Federal obtuvo su fondo de capitalidad por 3,000 millones. Y como medida de compensación por el incremento del IVA en las fronteras, se avalaron 3,000 millones de pesos.
Ojalá y nada más estos fondos no terminen siendo una triste forma de compensar un daño causado por esta propia Cámara. Y ojalá y esos fondos no terminen siendo abusados de un manejo discrecional que lo único que venga a hacer es premiar a quien políticamente te está apoyando. También se aprobó un incremento de 19% para la ciencia y tecnología. Apenas sí registra 0.4% del Producto Interno Bruto, cuando debería de ser y llegar por ley al 1%. Cabe destacar que durante la aprobación en lo general, las bancadas del PT y Movimiento Ciudadano votaron divididas. El origen de los recursos que se gastarán el próximo año es insano, porque el 14% de los 4.489.000 millones de pesos del próximo presupuesto tendrá su origen en la deuda pública. ¿Cómo quedarse callado el día de hoy? De nueva cuenta se impone la política de la gandalle. El presupuesto de egresos de 2014 comprende recursos para la atención a grupos vulnerables, la mitigación de los efectos del cambio climático, el desarrollo de los jóvenes, la atención de niñas, niños y adolescentes, la prevención del delito y combate a las adicciones. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Ya que estamos en estos temas, usted va a salir de puente. Los diputados y senadores, ellos sí, en San Lázaro, terminaron tan cansados después de aprobar este presupuesto de egresos de la Federación que decidieron tomarse 6 días de vacaciones. Hoy, por ejemplo, no hubo sesión porque los señores terminaron de votar el presupuesto a las 7:00 a.m. y de inmediato tomaron sus tiliches y viajaron a sus estados. También decidieron que para descansar de corridito, bien y a gusto, pasarán la sesión del martes para el miércoles. Los senadores hicieron prácticamente lo mismo, a diferencia de que ellos sí sesionaron hoy y de que mañana recibirán al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien comparecerá ante comisiones bicamerales de seguridad. Ambas cámaras han anunciado que permanecerán cerradas lunes y martes. Esos son lujos, no payasadas. El presupuesto de egresos será una herramienta para acelerar el crecimiento económico, asegura la Secretaría de Hacienda al reconocer el consenso con el que fue aprobado el presupuesto de egresos para el 2014. Ahora dice que la cereza del pastel será la reforma energética. Se compromete el gobierno federal a gastar bien los 4.476.225.8 millones de pesos que contempla el presupuesto de egresos para 2014. Ha recibido instrucciones muy precisas del presidente Enrique Peña Nieto para que estos recursos se gasten bien, se gasten rápido y se gasten con estricto apego a la ley y con absoluta transparencia. Luis Videgaray dijo que el presupuesto es consistente con los objetivos de la reforma hacendaria al promover el crecimiento económico, un desarrollo más justo y equilibrado entre los mexicanos y fortalecer significativamente la seguridad social. Dijo que el reto ahora para mejorar el crecimiento económico es aprobar 2 reformas, la financiera y la energética. Y otra gran prioridad dentro del ámbito económico es, por supuesto, la reforma energética. Estamos convencidos de que existe una gran oportunidad para el país, como lo ha señalado reiteradamente el presidente de la República, y esa reforma está en discusión también en el Senado. El responsable de las finanzas del país anunció que México tendrá un gran cierre de año en materia económica y que 2014 será un mejor año. Estamos viendo, por un lado, una clara mejoría en la actividad manufacturera. Lo vemos en el reciente reporte de producción industrial, lo cual es una cifra y una tendencia alentadora en virtud de que la actividad manufacturera depende mucho del desempeño de la economía de los Estados Unidos. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Los empresarios que producen botanas y alimento llamado chatarra anuncian que pedirán una prórroga en la aplicación del nuevo impuesto que va directamente a los productos que ellos fabrican. Muy enojados siguen los fabricantes de botanas y comidas chatarras por el impuesto de 8 y 10% que tendrán sus productos a partir del 1 de enero de 2014. El término comida chatarra fue inventado, ha sido parte de una campaña en contra de nuestra industria de botanas. En el que malamente se ha señalado los productos alimenticios industrializados como causante de problemas de salud como la obesidad, no debemos de permitir que nuestros ánimos caigan. Afirman que las botanas no son un factor que influya en la obesidad,
Dicen que lo son las malas costumbres como el sedentarismo y la falta de educación en una alimentación balanceada, misma que incluye las botanas. No es a base de impuestos, es a base de ejercicio, es a base de una cultura alimentaria. Nuestro temor es que puedan desaparecer muchas de estas empresas y se sumen al cuadro informal. En el marco del cuarto encuentro, Expo Botanas anunciaron que pedirán una tregua o prórroga en la aplicación del nuevo impuesto. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Y todos los comercios del país están listos para la tercera edición del Buen Fin 2013, que se realizará a partir de mañana viernes y hasta el próximo lunes 18 de noviembre. En esta edición los consumidores encontrarán ofertas y descuentos que van desde el 10 hasta el 70% en artículos y meses sin intereses. Durante estos días se reforzará la vigilancia en centros comerciales, cajeros automáticos, restaurantes, cines, áreas de esparcimiento, zonas turísticas y habitacionales. En tanto, del 16 al 18 de noviembre, con motivo del 103 aniversario de la Revolución Mexicana, los turistas nacionales e internacionales generarán una derrama económica de más de 1.916.300.270 pesos aquí en la Ciudad de México, indicó el secretario de Turismo local, Miguel Torruco Márquez. Vámonos hasta Veracruz, donde los comerciantes locales opinan que el Buen Fin solo deja ganancias para las grandes empresas. Del 15 al 18 de noviembre se llevará a cabo el Buen Fin 2013. Sin embargo, esto no entusiasma a vendedores locales, dado que la mayoría de las ganancias, lamentablemente para ellos, se las llevan las grandes empresas. Lo que se está viendo es que el 80% de las ventas se las está llevando las empresas grandes, ¿no? Las departamentales, las empresas que trabajan a nivel nacional, y el otro 20% apenas si lo logra tomar el comercio local. La Canacintra Jalapa comentó que esta situación podría pesar más a los empresarios debido a que se encuentran esperando estas fechas para poder recuperarse de la crisis que vivieron semanas atrás. Estamos en el onceavo mes y pues hemos tenido una economía muy complicada a nivel nacional, y bueno, las manifestaciones y todo lo que se está llevando de recuerdo, pues no muy grato aquí en la región. Entonces, esperemos que pues la gente tome buenas decisiones para hacerle el gasto a las empresas locales. Las recomendaciones que los empresarios emiten a la ciudadanía que va a comprar en el Buen Fin es que este fin de semana se compren productos que sean indispensables y no se malgaste el dinero. Susana García Parra, Mega Noticias. Mire, los habitantes de Sonora demeritan la venta del Buen Fin y prefieren esperarse al famoso Viernes Negro en los Estados Unidos. Este fin de semana se celebrará el Buen Fin, como cada año, en donde comerciantes hacen ofertas en sus productos para ponerlos a disposición de las personas. Pedimos la opinión en nuestra frontera si ellos realmente consumen en el Buen Fin o se esperan al famoso Black Friday de los Estados Unidos. La verdad que no se me hace muy buen fin aquí para México, porque como que alteran mucho los precios y luego te hacen descuentos. Total, te viene saliendo al mismo precio que todo el año. Está bien, nada más que, como le digo, está mucho mejor a veces en el otro lado las ofertas, más baratas. Son buenas opciones para aquellos que tienen poco presupuesto y que necesitan comprar algo que necesitan, pero también son eventos peligrosos. Nosotros hemos ido varios Black Fridays y ya dije que no iba a volver y no voy a volver, porque hay mucha gente, hay gente que se pone muy agresiva y yo ya no quiero ir. Francisco Torres, Mega Noticias. Mientras tanto, acá en Querétaro, la Cámara Nacional de Comercio confía en que el Buen Fin reactive el sector en esa entidad. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco Querétaro, Roberto Ruiz Hernández, confió en que con el Buen Fin se genere la derrama económica que requiere el sector para nivelar la balanza negativa que ha tenido a lo largo del año. Explicó que, derivado de la recesión económica, la actividad comercial se ha mantenido contraída en un 3% y hoy la expectativa es de una ligera recuperación con el programa del Buen Fin. Hoy Querétaro pues ya está preparado de otra manera. Todos aquellos actores importantes que van a participar en el Buen Fin, de alguna manera organicen
los productos y los servicios que puedan ofertar a los consumidores para que generen este ejercicio del 15 al 18 de noviembre. Llamó a los consumidores a no dejarse ir a la primera con las posibles ofertas y que adquieran artículos que cubran una necesidad. Edith Parra, Querétaro, Visión 10 Noticias. Amigas, amigos, los invitamos a que participen en nuestra pregunta de esta noche. La tienen en el Facebook de TVC Noticias Territorio y en el Twitter @TVC Noticias, así como en nuestras cuentas personales. ¿Cree usted que el jefe de gobierno de esta capital respete un no mayoritario a su propuesta de aumentar a 5 pesos el boleto del metro? Al regresar, descubren fosa clandestina en Acapulco. Y más adelante suben foto equivocada a la cuenta de Facebook de Fausto Vallejo allá en Michoacán. Tenemos más información aquí en TVC Noticias Territorio. El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Joel Ortega, propuso junto con el gobierno del Distrito Federal aumentar 2 pesos la tarifa. Destacó que de entrar en vigor el boleto costaría 5 pesos a partir del 2014. Con este incremento se obtendrían anualmente 3,000 millones de pesos. Escuche, serían destinados a mejorar la infraestructura y mantenimiento de todas las líneas. Ortega indicó que a finales de noviembre se realizará una consulta pública para preguntarle a los capitalinos si están de acuerdo con este ajuste. Lo van a hacer allí en la línea del metro y esta es nuestra pregunta a través de las redes sociales. A este respecto, el jefe de gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, garantizó respeto al resultado de la consulta sobre un aumento a la tarifa del metro. Dijo que en caso de que la ciudadanía acepte el aumento, sería el único que se aplique durante su administración y estaría acompañado de diversos compromisos para mejorar el servicio. Mancera indicó que la propuesta deriva de un análisis financiero, así como de las necesidades y requerimientos de este transporte, y la consulta la harán 3 distintas empresas, precisamente de estadística. Mientras tanto, en Jalisco, el presidente de la Asociación Mexicana de Transporte, Jesús Padilla, asegura que antes de que termine este 2013, también habrá aumento al precio en la tarifa del transporte público en aquel estado. Los empresarios del transporte público de todo el país solicitaron un subsidio hasta del 30% en el diésel para que lo puedan comprar en aproximadamente 7 pesos y no en 12 como se vende actualmente. Y que permita a través de este diálogo generar quizá un subsidio directo a quienes somos prestadores de servicio para el transporte público. Tú ocupabas a lo mejor un 18, un 20% de tus costos de operación en diésel. Ahora ocupamos entre el 35 y el 40. En cuanto al tema de la tarifa, el líder de subrogatarios, sin decir a cuánto, mencionó que a más tardar a finales de este año habrá un incremento, a pesar de que este esté condicionado con la mejora en la calidad del servicio. El tema de la nueva ley habla de la conversión de nosotros a sociedades anónimas, a sociedades mercantiles, a economías de escala, a compras en común. Digo, tiene que ser un esquema, lo tenemos muy claro nosotros, debe ser un esquema combinado. Por ley, el nuevo Instituto de Movilidad es quien deberá determinar si hay o no hay incremento a la tarifa del transporte público antes de que termine el 2013. Aria René Vidaurri, Central Noticias. Bueno, ¿y qué tal con las bajas temperaturas y las lluvias? Le informa a usted que el paso del frente frío número 12 ha dejado estragos en el sureste de nuestro país. Los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas registraron fuertes lluvias. El ejército puso en marcha el plan DN3 en 5 municipios veracruzanos, pero la alerta todavía no termina porque se formó un sistema de baja presión en el Océano Pacífico a 970 kilómetros de Acapulco, con posibilidades en un 20% de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. Se recomienda, por supuesto, a la población estar atenta a los boletines de Protección Civil para tomar las debidas precauciones. Ya que hablamos de aquella región, en Tabasco, funcionarios estatales están pidiendo la declaratoria de emergencia debido a los daños que han dejado las fuertes lluvias de los últimos días. El gobierno del estado de Tabasco solicitó a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia para 6 municipios, Balancán, Emiliano Zapata, Nacajuca, Macuspana, Jalapa y Jonuta, que han sido afectados por las condiciones climatológicas que imperan en la entidad y otros estados de la República.
El coordinador de Protección Civil del Estado, César Burelo, aseguró que ya mandó la petición y se espera que den respuesta en las próximas horas. Entonces, esperamos pues que la Secretaría de Gobernación emita el dictamen acerca de la solicitud que se ha hecho de declaratoria de emergencia para estos municipios. Tenemos ya también en el Estado establecidos 18 albergues, 18 refugios temporales. Por el momento, el frente frío número 12 se encuentra causando estragos en el estado y aún se esperan de 52 a 64 eventos de este tipo por delante. Hace algunos días, la Comisión Nacional del Agua informó que luego de los escurrimientos y fuertes lluvias, el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas Regional determinó aumentar el caudal de desfogue de la presa Peñitas, lo cual se ve reflejado en los cuerpos de agua de Tabasco. Ante este aviso, el gobierno del estado recomendó estar alertas, tomar precauciones y en caso de que comunidades resulten afectadas, se acudirá en su auxilio. Francisco Bautista, Villahermosa, Tabasco, Visión 10 Noticias. Vámonos a Guadalajara, Jalisco. El operativo Salvando Vidas entrará en vigor en los próximos días. En caso de detectar a alguien que conduce alcoholizado, será llevado al famoso Torito. Todo listo para que este viernes por la noche arranque el operativo Salvando Vidas de la Secretaría de Movilidad y que entre en funciones el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría. En diversas partes de la zona metropolitana de Guadalajara habrá puntos de detección cuyo funcionamiento será el siguiente. Como primer paso, se invitará a los vehículos a ingresar al retén de revisión. Acto seguido, se le informará al conductor el motivo de la revisión, por lo que deberán apagar el vehículo y bajar del mismo. Se procederá entonces a revisar con un alcoholímetro de aliento el nivel de alcohol. Si el resultado es negativo, usted podrá seguir su camino. Pero si da positivo, existen dos opciones dependiendo del resultado: multa o retención en el Torito. Si usted da positivo de 0.25 a 0.40 miligramos de alcohol por litro de aire aspirado, será acreedor a una multa de 9.700 pesos con 50 centavos hasta 12.934 pesos. De 0.41 a 0.65 miligramos es igual a una retención de 12 a 24 horas. Pero si usted rebasa el 0.65, la retención será de 24 a 36 horas. Ahora ya sabe lo que podría costarle combinar alcohol y volante. Será acreedor a una multa de más de 10.000 pesos, está retenido hasta 36 horas, o que se le cancele de manera definitiva la licencia si reincide en los dos apartados más graves en un lapso de 2 años. Claudia Cárdenas, Central Noticias. Vámonos ahora con la pregunta y las respuestas de ustedes, amigos nuestros, a la de esta noche, que dice así: ¿cree usted que el jefe de gobierno de la capital respete un no mayoritario a su propuesta de aumentar a 5 pesos el boleto del metro? Gustavo Fuentes, el aumento al boleto del metro consistiría en un aumento del 166.66%. Si lo comparas con el aumento del salario mínimo basado en la inflación o el crecimiento del PIB, que para este año estará rondando en 1, entonces te darás una idea del impacto tan terrible que se dará en la economía familiar. Buenas noches. Patricia dice: tienen que aumentarlo porque si no, ¿con qué mantienen el plantón en el Monumento a la Revolución? Lo aumentarán aunque parezca que transporta animales por cómo viajamos. No hay más opciones y lo peor, pasaje 5 pesos con todo y vendedores. Charlie Cholucleto dice que no. Melina Ugalde: yo creo que no. Benjamín Ayala: pues debería hacerlo. Si dobla las manos con los maestros que ni son del DF, yo creo que no las doble con la gente que lo eligió. Saludos. Miguel Ángel Cruz: pues yo creo que no, pues como él tiene un gran sueldo, poco le importa que a nosotros no nos alcance el dinero para los pasajes. Edith Coatl: buenas noches, no creo que respete esta opinión. Una persona que no es capaz de tomar las riendas de esta preciosa ciudad y sacar de ahí a los pseudomaestros, es como pedir que el gobierno de mi estado, Puebla, respete a los que pedimos que no suba el transporte que para el próximo año estará en 7.50. ¿Qué les parece? La señorita Martínez: claro que no. No respetará un no. Además, si hacen consulta, es nada más para justificar el gasto. ¿Cuándo se ha visto que la autoridad respete las decisiones ciudadanas? Manipulan los resultados de encuestas, consultas, plebiscitos y todo lo que tenga que ver con la opinión de los ciudadanos. Ángel Nocturno: más allá de que respete o no, que sin duda no lo hará, pues no se destaca por gran sensibilidad política, yo digo que es baratísimo el boleto a 5 y aún a 7 o hasta 10 pesos. Alma Horta: no creo, como él no lo usa. Ricardo Arriaga: no se me hace caro, la gente gasta más en otras tonterías.
Germán González, no creo. A los políticos les vale jefa lo que opine, piense y vote el pueblo. Pero viendo la realidad, aún es barato 5 pesos comparado con el costo del pasaje en el Estado de México y otros estados. Y sí le daría en la torre a todos los que viajan del Estado de México al DF, que son miles. Fabricio Gutiérrez, por supuesto que no. Si no se respeta a sí mismo, menos a los demás. Saludos. José Mir, de una u otra forma debemos recabar dinero. ¿No ven que tenemos ineptos que quieren quedar bien condonando deudas? Regalando dinero que no tenemos. Voltear a sus ojos a los tarahumaras neófitos. Sergio Arias, no lo creo. Tampoco creo que mejoren los servicios y se combata la corrupción. ¿Desde cuándo Mancera y Joel Ortega no se han subido al metro? Irene Valle, estamos condenados con estos malvivientes gobernando y un país dividido mejor para ellos. César Hernández manda saludos y dice que en Veracruz el transporte público también debería de analizarse el costo. Francisco Javier, sabemos que el metro es muy barato y que el servicio es rápido. El problema es que somos demasiados, pero el servicio no es malo. En mi opinión, 5 pesos no me parece mal. Muchas gracias a todos los que participan a través de las redes sociales. Y antes del corte, vámonos con estas imágenes. Veamos cómo estos jugadores de la NBA se preparan para los juegos decembrinos. Los basquetbolistas encestan una vez y otra más al ritmo de las campanitas navideñas. ¿Identifica usted el Jingle Bells? Please tell me the camera was on. Tune it up, KD. That sounds good right there. Don't mess this up. Esto forma parte de la nueva campaña que lanza la NBA para recibir los enfrentamientos del próximo 25 de diciembre. Al regresar en Acapulco, fosa clandestina con al menos 7 cuerpos. Y más adelante, recuento de los récord Guinness mexicanos. Regresamos en 2 minutos, no le cambie. Por supuesto, regresamos con más información aquí en TVC Noticias Territorio. Le damos a conocer que el presidente de la República hoy estuvo en Ecatepec. Allí habló de las escuelas de tiempo completo, estas que pasan de 6 horas a 8 horas. Y bueno, dice que al final del sexenio habrá más de 40,000 escuelas con estas facilidades para que los niños puedan estudiar, comer, aprender un poco de arte. Y también dice que la educación continuará siendo gratuita. El presupuesto de egresos para 2014 prioriza el gasto público en inversión, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. Es un presupuesto que privilegia y prioriza el gasto en inversión para infraestructura, para carreteras, para escuelas, para construir más preparatorias y más universidades, y evita que el gasto, o más bien que estos ingresos y gasto que habrá de hacerse, vaya a la burocracia. Al poner en marcha el programa de escuela de tiempo completo en la primaria Juventino Rosas en Ecatepec, Estado de México, el presidente afirmó que es el mayor presupuesto que México ha destinado para educación. Y le estaremos destinando al gobierno recursos del orden de 12,000 millones de pesos para las escuelas de tiempo completo. Esto significa multiplicar por 4 el presupuesto que había anteriormente. Y esto nos va a posibilitar que tengamos para el próximo ciclo escolar 15,000 escuelas de tiempo completo en todo el país. Subrayó que la reforma educativa garantiza la gratuidad de la educación. La reforma educativa, en primer lugar, garantiza que la educación seguirá siendo gratuita y obligatoria para el Estado y prestarla en tal carácter a todos los mexicanos. Establece condiciones que garantizan los derechos laborales adquiridos por los maestros, pero también les compromete a que se preparen y se capaciten de mejor manera para que nuestros niños tengan una mejor educación. En tanto, el secretario de Educación, Emilio Chaifet, fijó su postura sobre la reforma educativa que impulsa el gobierno federal. Una reforma que tiene por objeto darles a ustedes, a los niños y a los jóvenes de México, maestros más preparados, escuelas bien construidas y equipadas, y además la posibilidad de que sigan estudiando más y mejor.
Peña Nieto platicó con alumnos de quinto y sexto grado y degustó con ellos en el comedor escolar. Para TVCN, Patricia Bello. Esta es una estupenda noticia. Se inaugura el 21º Centro de Rehabilitación Teletón. Este está en Morelia, Michoacán. El 21º Centro de Rehabilitación Infantil Teletón ya es una realidad en Morelia, Michoacán. Este lugar atenderá a los niños michoacanos que padecen de alguna discapacidad. Sí, cómo no. Estamos muy contentos, muy felices, muy agradecidos con todo el país, muy agradecidos con toda la gente, todas las autoridades de Michoacán que han sumado al esfuerzo de toda una nación y sobre todo muy contentos por los niños. Por su parte, el gobernador Fausto Vallejo agradece el gesto humano para la construcción del CRIT Michoacán. Gracias por ayudarnos a sacar a relucir el verdadero rostro humano de nuestro estado, porque a pesar de nuestros problemas, también existe un pueblo de gran corazón, solidario y generoso, que sabe unirse en la adversidad. Tanto para padres de familia y niños, la apertura del centro de rehabilitación cambiará sus vidas. Contenta y espero la oportunidad de que el niño ingrese para que tenga una rehabilitación más completa y pueda tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo te sientes? A ver, platícame. Bien. ¿Qué vas a sentir de que ya tengas un lugar en donde puedas rehabilitarte y pues también convivir con muchos niños también de tu edad y más grandes? Sí, se va a sentir chido. Esta magna obra, construida con las donaciones del Teletón 2012, permitirá albergar a más de 3,000 niños. Sí, estamos muy contentos y muy orgullosos de Michoacán, que ya por fin nuestros niños van a tener su propia casa aquí en el CRIT del Michoacán. Ya no van a tener que viajar, no van a tener que hacer otros gastos. El CRIT Michoacán cuenta con equipo de tecnología de punta, así con personal altamente capacitado en rehabilitación neuromusculoesquelética. Se inaugura el 21º Centro de Rehabilitación de la Fundación Teletón aquí en Morelia, Michoacán, en donde atenderán a miles y miles de niños michoacanos que tienen discapacidad. Invito a todos los mexicanos que apoyen este 29 y 30 para el Teletón, ya que fue un éxito el de aquí de Morelia. Este centro de rehabilitación infantil iniciará operaciones el 16 de enero del próximo año. Las inscripciones ya están abiertas. Lenny Gudiño, TVC Noticias. Usuarios del Seguro Popular sufren de desabasto de medicinas. Veamos. Preocupante el desabasto de los medicamentos en México, pues señalan que los informes respecto al abasto no es coherente con la realidad del Seguro Popular en los estados del país. Dice que tiene un abasto de medicamento del 96%, lo cual es irrisorio e irreal. Porque uno va y están al 40, al 30. Otro de los temas que preocupan al sector salud es el desvío de recursos para adquisición de medicamentos e insumos para los centros de salud, pues no se ve reflejada la inversión en la actualidad del sector. Nosotros enviamos el dinero al Estado, a los estados de la República, pero lamentablemente no se ve reflejado ni en los hospitales, ni en la contratación de médicos, ni en la compra de insumos para el hospital. Por ello, buscarán un mayor control sobre los recursos del Seguro Popular, además de trabajar en la calidad de la atención y la cobertura de salud, pues la condicionante para gozar de este beneficio sigue siendo el empleo. El derecho a la salud en México no debe de ir ligado a mi situación laboral, no debe de ir ligado a si tengo trabajo o no tengo trabajo. No nos podemos quedar y esperar y ver pasar cómo se van descomponiendo los sistemas de salud en los estados. Paulina Mendoza, Central Noticias. Vámonos a Santa Cruz, Xochocotlán, Oaxaca. Padres de familia y profesores sustitutos de la Escuela Montalbán se atrincheraron para evitar que profesores de la CENTE y activistas del Frente Único de Lucha Social recuperaran por la fuerza el control de dicho plantel, en donde se imparten clases a 163 niños. Al lugar llegaron elementos de la Policía Federal para calmar los ánimos. En tanto, el gobierno de Oaxaca estima que en más de 60 escuelas prevalecen conflictos por la imposición de maestros sustitutos por parte de padres de familia y profesores. En la Ciudad de México, maestros de la CENTE se manifestaron ahora frente a la sede de la Secretaría de Educación Pública en rechazo a la reforma educativa y la aplicación de las leyes secundarias.
Los inconformes se concentraron en los accesos de República de Brasil y en la calle de Venezuela, mientras elementos de la policía de la capital resguardaron el inmueble. En esta protesta participaron integrantes de la CENTE de Oaxaca, Michoacán y Chiapas. Una familia resultó intoxicada al dejar prendido el boiler sin ventilar el departamento en el que habitaban. Vecinos alertaron a las autoridades, quienes llegaron para brindarles los primeros auxilios. En el departamento 17 del edificio 202 de la Avenida del Taller se encontraban la mamá y tres menores de edad. Estos fueron atendidos por paramédicos. Bomberos y personal de Protección Civil atendieron la emergencia cerca de las 5 de la tarde en la colonia Lorenzo Boturini. Esto en la delegación Venustiano Carranza, donde la familia fue llevada a hospitales cercanos en ambulancias. Ahora vámonos hasta Guerrero. En una huerta de limón del poblado del Salto, en la zona rural de Acapulco, fueron exhumados los cuerpos de 5 hombres y una mujer que estaban en una fosa clandestina. Una llamada anónima reportó el hallazgo de un vehículo abandonado con partes calcinadas y cerca del lugar había una fosa con restos humanos. Al iniciar las excavaciones, encontraron los cuerpos de 6 personas en estado de descomposición, atados y semidesnudos. La Bolsa Mexicana de Valores ligó su segunda jornada a la alza al cerrar con una ganancia de 1.36%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 40.306.70 unidades. En el mercado cambiario, el dólar se vendió en 13 pesos con 28 centavos y se compró en 12.50. El euro se vendió en 17 pesos con 87 centavos y se compró en 16.82. El barril de la mezcla mexicana de petróleo se vendió en 89 dólares con 24 centavos. Como es jueves, tenemos la gustadísima sección Por la Culata de Cidrona Melgarejo. Vámonos con mi general hasta sus cuarteles generales, allá en el estado de Jalisco, donde hoy toca el tema del indulto al maestro rural, el maestro Pati Chtán. ¡Compadre Pitacio! ¡Piénsele! Pues es que entre más lo pienso, menos le entiendo. A una secuestradora francesa le vulneraron sus derechos humanos y la dejaron ir libre de todo cargo. Y a un ciudadano mexicano le vulneran sus derechos, lo torturan, le siembran pruebas, pagan testigos. El juez se niega a escuchar los testigos de descargo. Pues por eso le dieron el indulto. Pues eso más bien parece un insulto. Señores, nuestra justicia se encuentra desprestigiada. Acusan a un ciudadano de una acción nunca aprobada. El presidente lo indulta y aquí no ha pasado nada. Luego la Suprema Corte de Justicia revisa el expediente y le confirma la sentencia. Sí, pero hubo muchos indicios de inocencia y por eso fue el perdón. Y si es inocente, ¿de qué lo están perdonando? Lo bueno es que al final se impuso la justicia. No, se impuso la razón. La justicia lo condenó. Pero lo mismo, no es lo mismo ante la justicia y la sociedad ser inocente que ser perdonado. ¿Y qué otra cosa se podía hacer? Hacer justicia, llevar a juicio a los que lo acusaron falsamente, a los testigos que pagaron, al juez de la causa, al Ministerio Público que hizo la averiguación y a la Suprema Corte que revisó el caso y le confirmó la sentencia. Pero si fue la Corte la que le dio las facultades al presidente para que lo indultara. Y además, fue una iniciativa de la Corte. ¿Os cómo traerán la cola de cochina que andan haciendo favores que nadie les pidió? Lo bueno es que el señor ya está en su casa. Y lo malo es que los corruptos e ineptos siguen impartiendo justicia de una manera que le costó 13 años de su vida a un hombre inocente. Justicia mal procurada, cosa es de todos los días. Los ineptos y corruptos
siguen haciendo averías. Al cabo ahí está el presidente, que tape sus porquerías. ¿Pues qué le pasó, compadre? Es que el capitán me dio un recado para su esposa y yo se lo estaba dando cuando pasó Adelaida y pensó mal. Miren nomás cómo me puso. Afortunadamente el capitán ya aclaró todo y mi vieja ya me perdonó. Si me toca morir en las filas. Aprovechando la boquita y las declaraciones hechas por la regidora del PRI, Elisa John, la Lady Panteones, la fracción panista exige que se investigue a todo el ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. Regidores de la fracción panista en Guadalajara solicitarán a la Fiscalía General del Estado una ampliación a la investigación a toda la estructura del ayuntamiento y regidores de todas las fracciones edilicias para que no se limite a investigar el caso Ayón. Esto para deslindar de cualquier mal manejo y se finquen las sanciones. El caso de Ayón es simplemente la punta del iceberg y que además también hay una red de corrupción que pueden estar involucrados más personajes. Y luego de dados a conocer nuevos audios por el grupo de Movimiento Ciudadano y se ventilara el nombre de la regidora Verónica Flores, exigen también ella pida la licencia y se pueda desarrollar la investigación. Indicaron que exigirán ante el Pleno la renuncia del contralor, del director de la Unidad Anticorrupción y el de Transparencia. Consideran que el caso de inspección y vigilancia, panteones y ambulantes no son los únicos, pues aseguran que en el área de giros restringidos durante su penúltima visita física se encontraron dos casos de personas que habían sido extorsionados por padrón y licencias. Ilegalmente por obras públicas, puesto que los planes parciales no los autorizan. Otra denuncia es la del trabajo dobletero que ejerce Verónica López Rivas, secretaria adjunta de la regidora Verónica Flores. Es necesario que de verdad el alcalde se ponga las pilas, que realmente demuestre que quiere acabar con todo este tipo de corrupciones y de una vez le atore. Verónica Guardado, Central Noticias. Pues nada, que el encargado de manejar la página de Facebook del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, posteó por error, dice, la foto de perfil de una presunta sexoservidora en lugar de la fotografía de un evento que tuvo el mandatario estatal. La imagen de Blanquita S., un escort de Morelia, Michoacán, iba acompañada con el texto: agradezco nos reciba el secretario doctor Luis Videgaray Caso para presentarle avances en la coordinación del proyecto de Estado. La fotografía fue eliminada y sustituida por otra en la que aparece el mismo texto pero con la foto del mandatario estatal y el titular de Hacienda. La Procuraduría de Justicia del Estado de Morelos detuvo al exalcalde de Tlayacapan, Agustín Sánchez, y a la extesorera Norma Carrera por el delito de peculado. De acuerdo con la denuncia, Carrera Rosales y Sánchez Ortiz realizaron desfalcos al erario municipal por 1,500,000 pesos durante su administración en el trienio 2003-2006. Y armados con cuernos de chivo y vacas, miembros de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila protestaron en las inmediaciones del Instituto Nacional de Economía Social. Sumamente molestos, al menos 50 militantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas tomaron las oficinas federales del INEAS para pedir una explicación del por qué la dependencia quiere quitar recursos ya autorizados a los beneficiados. Después de que nos entregaron el recurso hace de 60, 65 días más o menos, a los 45, 50 días le dice a la gente que recibieron el beneficio de los proyectos que hay que regresar el dinero, cuando la gente pues ya lo invirtió para lo que fue hecho el proyecto. ¿Qué fue hecho el proyecto? Pues muchos fueron, como el de la señora, fue para adquisición de cabras, otros fueron para adquisición de vacas, otro fue para adquisición de remolques, de tractores, y bueno, pues eso no podemos ya recuperar el dinero nosotros, porque ninguna empresa me va a decir, o ningún vendedor me va a decir, sí, aquí está tu dinero después de 60 días, ¿no? Nosotros estamos diciéndole, o nos recibe las facturas de la comprobación, porque a esto se la estamos trayendo, la comprobación de la documentada donde adquirieron los sementales, donde adquirieron las vacas, donde adquirieron la construcción de bodega. El acto fue testificado por el notario público número 45, licenciado José Díaz Moreno, que verificó la presencia de la documentación que comprueba que el gasto de los más de 2 millones de pesos está sustentado. Con la imagen de Marco Gámez para RCG informó, Enrique Hurtado.
Bueno, y frente a señalamientos ventilados públicamente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que faltan a la verdad, la UNAM rechaza en forma terminante esos planteamientos y dice que los rechaza porque son falaces, sesgados y de mala fe. También la UNAM reprueba el acoso del profesor de bachillerato, el cual ya fue despedido. Además, a su debido tiempo dará a conocer la respuesta a la recomendación formulada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a mostrarle a ustedes el video de dónde surge todo esto, de dónde surge la primera recomendación en la historia para la Universidad Nacional. Ahí es el profesor de física de la Prepa 9 jaloneando a la jovencita. Es una imagen que nosotros le dimos a conocer en exclusiva aquí en territorio desde el pasado mes de abril. Ahí se ve cómo la joven trata de llevarse como prueba un papel en donde el profe le pedía besos y pechos. Esto a cambio, pues, de solucionar su problema con calificaciones en la materia de física. A la hora de quererse llevar ella el texto que él había escrito, como que no le gustó, sentía que lo iban a incriminar, y es así como la jalonea, y dice la Comisión de Derechos Humanos que también la joven fue víctima de toqueteos. Vamos a hacer una breve pausa. No se vaya porque regresamos con más aquí en Territorio. Vámonos con el recorrido internacional. Más de 4.000 muertos dejó el tifón en Filipinas. El tifón Haiyan, que arrasó en los últimos días Filipinas, dejó al menos 4.460 muertos y casi 12 millones de afectados, según los últimos datos transmitidos por el gobierno filipino a la ONU. Entre los principales retos del país están los problemas logísticos que dificultan la movilización de la ayuda. La explosión de una tubería de gas mató a 3 personas e hirió al menos otras 10, incluidos niños, en un pequeño pueblo de Polonia. Los hechos ocurridos al mediodía causaron el desalojo de decenas de hogares. El operador de la red de gas local investiga el caso y repara el daño. Residentes de la localidad de Milford, en Texas, fueron evacuados después de que un gasoducto situado en una zona rural se incendiara y explotara. Como medida de precaución, también fueron evacuados estudiantes de una escuela cercana. La policía local confirmó que no hubo víctimas y solo afectó a un rancho. 3 alumnos de una secundaria de Pittsburgh que salían de clases fueron baleados por un compañero que, tras ser detenido, declaró a la policía que la agresión fue en represalia porque lo golpearon durante un robo relacionado con drogas el mes pasado en la escuela. Angionito Willett Jr., de 16 años, fue acusado como adulto y está detenido bajo cargos de intento de homicidio, agresión con agravantes y de poner en peligro la vida de un menor. También se le acusa de poseer ilegalmente un arma de fuego. La policía de Toronto informó sobre la detención de 341 personas durante una operación internacional contra la pornografía infantil que se desarrolló en los 5 continentes y que permitió identificar y rescatar de situaciones de riesgo a casi 400 menores. Médicos, maestros, curas o trabajadores sociales se encuentran entre los implicados en la extensa red de pederastia, con epicentro en Canadá y con ramificaciones en más de 150 países como España, Irlanda, Estados Unidos, México o Hong Kong. Dentro de la investigación que se inició en 2010, se han incautado hasta 400 terabytes de imágenes de menores en posturas sexuales. Las autoridades investigan un nuevo socavón que se tragó parte de 2 viviendas en la ciudad de Dunedin y obligó al desalojo de otras 6. El jardín de una de las casas fue el que comenzó a hundirse y luego arrastró una embarcación y un árbol. Y así se fueron afectando los demás inmuebles. Estos socavones son relativamente habituales en Florida, debido a que las rocas sobre las que se asienta el terreno se erosionan fácilmente con el agua subterránea y se crean sumideros. El ex Beatle, Paul McCartney, pidió la liberación de los 30 tripulantes del rompehielos Arctic Sunrise de Greenpeace, encarcelados en Rusia desde hace más de mes y medio, tras realizar una protesta contra la explotación petrolera. A través de una carta dirigida al presidente ruso Vladimir Putin, expresó: "Entiendo que los tribunales y el gobierno rusos están separados. A pesar de todo, quisiera saber si usted podría usar su influencia para hacer que los detenidos se reúnan con sus familias". El portavoz del presidente ruso asegura que la misiva aún no llega al Kremlin. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Y miles de personas de todo el mundo participaron en los retos, cada vez más originales, por cierto, de la 9ª edición de los Guinness World Records, que, por cierto, marcan el cierre de los registros de todo este año. Hay desde el tiro más largo de baloncesto, por ejemplo, de 33.45 metros,
ocurrido en los Estados Unidos, o el mayor número de volteretas consecutivas que usted acaba de ver. También se rompió el récord de la mayor cantidad de dardos atrapados, así como el caminar por 60 botellas. En Londres, 325 personas rompieron el récord por reunir a la mayor cantidad de disfrazados de pingüinos. O sea, la ociosidad es la madre de todos los vicios. En lo que a récords se refiere, los mexicanos nos pintamos solos. Aquí les presentamos algunas de las marcas más reconocidas mundialmente. En abril de 2012, en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, se rompió la marca en lectura continua con más de 400 horas. Una mujer de cera muy internacional expone a los pacientes de la noche sus enaguas de pasión esmeralda y a cera brillante de sus novias de color de la torre. Me gusta observar esta plaza en la ciudad de Mariana Gata, donde se acelera un hombre maduro con su voz. Y para mostrarnos cariño, como los mexicanos no hay dos. El 14 de febrero de 2009, al menos casi 40.000 personas se reunieron en el Zócalo capitalino para romper el récord que tenía la ciudad de Londres del mayor número de personas besándose al mismo tiempo. En julio de 2010, torteros capitalinos mostraron lo que es velocidad, pues en menos de 4 minutos prepararon una enorme torta de 44.5 metros de largo con más de 30 ingredientes en la explanada de la delegación Venustiano Carranza. La mega rosca de Reyes fue elaborada el 3 de enero de 2010 en la Ciudad de México. Tuvo una extensión de 720 metros y un peso superior a 10 toneladas. Dejamos a un lado la pena cuando en 2007 el fotógrafo estadounidense Spencer Tunick reunió 20.000 personas en el Zócalo capitalino para lograr la fotografía del desnudo masivo más grande de la historia. Pero también nos gusta reconocer las campañas altruistas. En febrero de 2012, se logró el listón humano de lucha contra el cáncer más grande del mundo, al lograr la participación de más de 5.000 personas. Para demostrar cuánto nos gusta el baile, 2 meses después de la muerte del rey del pop Michael Jackson, en agosto de 2009, casi 14.000 personas se reunieron en el Monumento a la Revolución para bailar la coreografía de Thriller. Y por supuesto, no podría quedar afuera la picardía mexicana. 5.000 personas impusieron en Jalisco el récord a la mentada de madre más grande del mundo. TVCN, Eduardo Guzmán. Vamos a despedirnos con este homenaje. Un día como hoy, hace 11 años, Linkin Park fue reconocido. Y es que le entregaron el premio MTV Award allá en Europa y todo esto ocurrió en Barcelona, como vamos a ver. Los espero a las 10:40 en Galería VIP. Y mañana a las 9 de la noche aquí en Territorio. Gracias, pásenla bien. Buenas noches. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore.